Digo, le hacemos un llamado a las autoridades principalmente, que son las que deben de prestarnos atención, y de ahí a la sociedad entera, que no nos discrimine, que si hacemos esto no es por gusto, por una necesidad, es la que nos trae aquí. Tenemos nuestras familias allá, que no sabemos ahorita cómo están, porque como les decía, estamos totalmente incomunicados, que necesitamos clínicas, porque pues, como les decía, en tiempos de agua, de lluvias, quedamos totalmente marginados. Para salir de allá nos cuesta muchísimo trabajo, necesitamos una carretera, luz, agua potable también, ¿sí? Es por eso que pues en diferentes ocasiones hemos estado por acá pidiendo que se nos atienda, que se nos escuche. Sí, se fueron 200 personas en el autobús anoche a la 1:00 a.m. para ver al presidente Enrique Peña Nieto, para entregarle un documento que lleva el líder Luis Antonio Checú. No, nada más esperamos una buena respuesta y nosotros regresamos a nuestras comunidades.